Xosé Fortes Bouzán en su publicación Historia de Pontevedra y Agustín Portela Paz en este plano que vemos ahora, coinciden ambos que esta calle, hoy de Gregorio Fernández, antiguamente se llamó Rúa de la Pedreira y aparece citada a comienzos de los siglos XV en 1401, 402, 404, 411 y 424. El tramo actual está comprendido entre la Plaza de la Pedreira y la calle Sarmiento, antiguamente Rúa da Compañía. Bajando esta calle, a la izquierda nos encontramos con la casa que fue de la ilustre familia Bermúdez de Castro, hoy de Bernardo López, llamada también Casa de la Misericordia, y no sabemos si por gozar, como otras, del privilegio del derecho de asilo. Esta calle hoy en día es la prolongación de la calle Gregorio Hernández, que ya citamos cuando hablamos de la calle Pasantería. Esta calle podría ser la que aparece ya en 1409, que se llamaba la de Domingo Vidal. Subiendo esta calle nos encontramos la Casa Opazo, que fue de los García Flórez, hoy dedicada al Museo de Pontevedra.